hecho una mierda. Me ha pasado una cosa rarísima. O sea, luego tengo que enseñaros un clip. Te lo juro, ha sido una locura lo que he visto. Se ha bugueado porque está metiendo un nuevo mapa, el de Shurima. Me he visto a mí mismo. Me he visto a mí mismo con el mismo color, con el mismo nombre, y se movía. What the fuck? Yeah. Me ha dado mucho mal rollo. Que hay que dejar las drogas antes de venir a jugar, tío. ¿Carve? No, no, protesto, señoría. Luego paso el clip y lo veis. Qué rayada, ¿eh? El juego me da chance, man. Perdón, estamos caminando más lento, ¿no? Sí, pusieron una velocidad, en vez de 1.25. Pensaba que lo había cambiado todo, pero bueno. Lo que puso es este. Ya, pero soy así, ya lo sabes. Ibai, Ibai, por favor, no desconfíes de mí. Yo sé que estaba encima del cadáver, pero te juro que era porque tenía lo de la mano, iba a reportar el cadáver y entonces has aparecido tú y ahora me vas a acusar a mí. Te juro que no soy yo, te lo juro, no soy yo, de verdad, no soy yo. ¡Huele! Que no, de verdad, no soy yo. Ha llegado a intentar reparar el reactor y estaba Mayichi encima de un cadáver. No, pero te juro que no soy yo, de verdad, que no soy yo, que iba a reportar el Mayichi, cadáver. Mayichi, me sabe mal, pero es que es tan lamentable que podría actuar y esquipear, pero es que es tan lamentable que… ¿Qué reactor era? ¿Qué reactor era? En el de la derecha. De hecho, nadie más. Quiero decir otra cosa. Quiero decir otra cosa. No se va a venir. El reactor de izquierda. ¡Qué casualidad! Tardó infinito. O sea, la muerta. ¡Ay! Te lo juro. No. De verdad, Cristina, yo te quiero. Estábamos con vos, papá. No te he matado. De verdad. Estaba, sí, por eso te digo. Estábamos tocando ahí. Sí, sí, sí. Pero aparte. ¿Para qué repararías en vez de reportar? Eso es lo que me da risa. Que sin querer le he dado la mano y entonces estoy con el chat en el móvil, entonces he tenido que moverlo para darle el botón, te lo juro que no soy yo, que soy inocente. Verá, sé que es una mierda ser impostor y caer en esto, pero que ha sido tan lamentable que me he quedado hasta quieto. Digo, yo la creo, yo no le votaría. Yo la creo también. De verdad que no soy yo. Votamos a Ibai. Papo. No, soy yo con Papo. Soy yo con Papo. Sí. Y no es broma. Me gustaría que me dejarais el gameplay. Si es posible. O sea, llevo toda la puta noche esperando a que me toque con Papo. Estaba al lado tuyo. Feliz cumpleaños. No soy, de verdad. Gracias. Que no soy. No, esquipead, por favor, porque llevo toda la puta noche esperando para que me toque un impostor con Papo. De verdad, esquipead. No nos toca, ¿eh? Ya, o sea, hace 25 minutos. Y la han matado de verdad. No, madre mía, la han matado. Tiene un cadáver, tiene un cadáver arriba, man. Déjame protegerlo porque te cae bien, por favor. No puede ser. Hasta luego, Magichir. ¿Qué pusieron las visuales? No era. Hostia, que vuelve. Ya ve quién es el impostor. No puede ser, boludo. Mayichi, ¿me puedes explicar fuera de coñas cómo cojones no eras tú? Estoy flipando ahora mismo. ¿Qué has hecho, Mayichi? Porque he puesto el móvil encima de reportar, porque no tengo chat, pues solo tengo la pantalla del portátil. Cuando iba a reportar no he podido, pero te juro que vale, no era estoy, yo. Ya, pero Mayichi, entiendes que dude de ti, ¿no? Por cómo he llegado. O sea, estoy flipando. Sí. Por supuesto que te creo. Los muertos no hablan, Mayichi. Vale. ¿Qué tienes que decir? Había un cadáver al lado de la luz cuando he ido a arreglarla. Bueno, ¿me echaría Ibai ya o no? Sí, yo le echaría, de hecho. Ni siquiera me he movido de la base. Bueno, exactamente. Vale, bueno, si queréis votarme, ¿vale? Pero Mayichi, o sea, Mayichi me entiende porque me he encontrado a Mayichi encima de un puto cadáver y he llegado y pensaba que era ella. Barbe ha creado mala partida y se ve que no es impostora, pero es que ha sido muy canteo, coño, no me jodas. Ibai, coño, pero si es que se notaba si que no somos, era ella. Te quiero dejar el gameplay. No te veo. Pero se notaba que no era ella, ¿por qué? No me importa. Pues por cómo ha empezado la conversación, se notaba desde el principio que no era ella. Ah, bueno, pues a lo mejor me he equivocado, pero es que me he encontrado a Mayichi encima de un cadáver al lado de un reactor. He dicho, tiene que ser ella por cojones. Aparte, nosotros estábamos en el reactor de izquierda. Y lo arreglaron el reactor. O sea, vamos a ver, no tiene mucho sentido que no. Utilizamos escuadra y cartabón para analizar los movimientos de Marucho entre alcantarillas y se le bota. Ve a Mayichi encima de un cadáver y dice Barbe, créela, tío, se le nota. O sea, a ver, tío. Es que es así todo el tiempo.
este juego no es únicamente de ver cosas. Goncho, ¿mataste y viniste al reactor conmigo? No, boludo, si yo estaba. Caminé con Ocelote. Cuando yo llegué al reactor, cuando llegué a la izquierda. Da igual, si Magich está muerta, ¿qué más dará, coño? O sea, ya está. Yo aquí ni me he movido. O sea, simplemente, yo cuando he llegado al reactor, Magich estaba encima de un cadáver y cuando me ha visto ha reportado. Por eso pensaba que era ella. No sé, ya que Manucho, que... Manucho, dime. Yo estaba a la derecha. Vale, Manucho, chavales. ¿Por qué? Sí, soy yo, me ha pillado. Me tengo que hacer el escáner, por si quieres verme. Ahora jugamos otra sin que sin las configuraciones bugueadas, tío, que no sé qué ha pasado. ¿Pero qué configuración bugueada? Pues claro, echamos a Ibai, vamos a ver que Ibai no es. Claro. Echadle, echadle, si queréis. Bueno, le echadle para ver que no es. Yo skipeado, si, si lo bueno es que en dos meses se me acaba el contrato y me voy a Fnatic. O sea. ahí sí que voy a ser el impostor. Ahí sí que voy a ser el impostor, de verdad. Ahí sí que voy a ser el impostor. ¿Te gustaba perder? G2 no ha ganado. G2 no ha ganado. Nah, para coña, soy yo. Dejadme el gameplay. Soy yo con Papu, de hecho. Pero haced los tontos y esta parte la corto. Tío, es muy capo, boludo. Qué lindo va el personaje, es maravilloso, tío. Si alguno pasa por acá, lo reventamos. ¡Eh! ¿Qué voz se te escucha? Pensé que había sido yo que se escuchaba. Vale, ahí. Bueno, que tarda en poder sabotear, boludo. Hostia, esta parte. Vale, Barbe, lo has visto, ¿no? Vale, es Carlos. Vale, gracias, gracias. Por fin alguien te cree. Gracias, gracias. Gracias, Barbe, tío. No te estábamos. Voy a decir lo que pienso. No, no, espera, espera. Estábamos en una bola todos juntos, ¿vale? O sea, nos hemos ido y yo para arriba. Carlos ha ido para abajo con Keo y Keo está muerto. Es Carlos. Yo pienso que Barbe está troleando. Pienso que soy Iván, y Goncho. Pero la verdad es que ni me importa. Yo voto lo que me digan. Pero qué está, pero qué está diciendo. Yo como en qué momento de repente era impostor yo. Vamos, 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 vamos. Es que no me quiero ni defender porque es que estaba yo arriba cuando le he visto morir abajo. Pero mira, me voy a votar a mí mismo. ¿Quién lo ha matado, Carlos? Él. ¿Ha sido Barbe o ha sido Ibai? Mira, Carlos, vale, bueno, yo estoy, en la noche más tryhard de mi vida. O sea, yo estoy en la noche más tryhard de mi vida. No sé decirte, pero yo creo que sí va, Pero si Barbe, me ha acusado en la primera ronda y ahora te está diciendo que es Carlos. Si Barbe me quiere echar más que mi padre de casa. Porque se ha equivocado a la hora de ver los monigotes. Sí, sí, tiene pinta que Barbe se equivoca. Tiene pinta que Barbe se equivoca. Tiene pinta. No soy yo. No soy yo. Carlos, ya está. La actuación, ya está. Sé que te gusta de cambio, pero ya está. Ya está, Carlos. Para. No. Beto es Carlos, 100%. Carlos, vale. Ibai y sale, ¿no? El otro es Papo, 100%. Ibai y Beto. ¿Y para qué votas a Carlos, entonces? Porque ya está amigo, ¿para qué? Es lo mismo. Sí, soy yo, que voy a matar a Barbe ahora, de hecho. Bien jugado, Papo, tío. Bien jugado, Papo, tío. Bien jugado, Papo, tío. O sea, Papo, sin ningún tipo. Una cosa, Papo, sin ningún tipo de información, dice: Barbe está troleando, son Goncho y Ibai. Yo me muero. Yo no sé cómo podía ser yo el impostor. No sé cómo lo sabía. O sea, me le ha faltado decir: hoy vas a cenar un filete con patatas. O sea, me vuelvo loco. Papo, ¿cómo lo sabías? Papo, palabra de rapero. ¿Cómo lo sé? Estás muteado. Palabra de rapero. Lo he puesto bien. Lo he hecho en todas las votaciones esperando para votar último. Porque no se entiende nada de lo que dice. Lo lleva haciendo todas las partidas, Goncho, eso, Papo. Ah, bueno, estaba expectando entonces. Me descubrieron. Perdona, Carlos, tío. Ya sé que me tengo que ir a Fnatic, no te preocupes. Barbe, andaba tan lento que me daba pereza matar y digo, a ver si Barbe me sigue el roleo, tío. Es que andábamos muy lentos, tío. Barbe, ¿qué Barbe estabas troleando, ¿no? O sea, sabías que era Ibai, ¿no? Claro, claro. Espera, ¿qué dices, Carlos?
que eres jugador de profesional de videojuegos, tío, ¿cómo se te escapa? Carlos, llevo toda la noche esperando para jugar una partida y ha puesto mal las reglas. Andábamos lentos, estaba puesto en impostor y no había tareas, tío. Soy una puta mierda de persona. Cuando me he puesto a andar, digo, ¿qué me pasa a los pies? ¿Soy un puto gordo como en real life o qué, tío? Joder, de verdad. O sea, Beto, somos una puta desgracia. A propósito, una mala suerte tremenda. Sí, claro, claro. Yo no sé cómo Papo asumió que era yo, porque yo no tenía nada que ver con ninguna kill. Nunca.